Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Y pues hace unos días les publiqué una foto en el Instagram. Si no me siguen en Instagram, les recomiendo que vayan a seguirme porque publico cosas nuevas ahí. También en el grupo de Facebook, bueno, en la página de Facebook, en Twitter y demás. Las redes sociales siempre están en la descripción del video. Entonces, también un amigo me compartió su código de referido, bueno, su código de enlace para unirse a la lista de RappiCard. Esta RappiCard es una tarjeta de crédito. Como saben, en el canal ya probamos la RappiPay, que es una tarjeta de débito. Entonces ahora ya salió por fin la RappiCard para México. Ya de hecho hay gente que ya la tenía, de hecho bastante gente ya tiene la versión beta de esta tarjeta, pero apenas la van a sacar como al público. Entonces, ciertas personas las invitaron directo en la aplicación, supongo aquellas que usan mucho RappiPay, para que tramitaran su tarjeta de crédito e incluso ya la han de tener en sus manos. En Colombia se dio este aviso hace ya algunos días y en México apenas lo acaban de abrir al público. Entonces, ¿cómo tú puedes pedir esta tarjeta? Es muy sencillo, ahorita vamos a darle un repaso, se ve muy prometedora. Te dejo el link acá abajo para que la pidas y vean esto, dice RappiCard. La tarjeta de crédito como debe ser. Sin anualidad, te regresa hasta el 3% de cashback en compras de contado o a meses sin intereses. Eso es bueno porque al parecer esta tarjeta va a tener meses sin intereses. Como saben, la mayoría de estas tarjetas digitales o como fintech, por así decirles, no cuentan normalmente con meses sin intereses. Nubank ya cuenta en PayPal, en Clip, en iZettle, en Amazon. Y según me dijeron que en Mercado Libre a alguien le pasó, la verdad no he visto, yo no tengo evidencia de que esto suceda, si quieren en un futuro lo probamos, pero incluso podrían probar comprando con PayPal en Mercado Libre y quizá probar si hay meses y más. Entonces, directamente con Rappi sí va a tener meses sin intereses, por ejemplo, igual como les comentaba, Story por ejemplo no tiene meses sin intereses y así. Aquí directamente dice, únete a la lista de espera para solicitar tu RappiCard muy pronto. Aquí simplemente pones tu correo electrónico y te unes a la lista. Es una lista de espera que según esto, entre más gente se una con tu link, más rápido vas a subir de peldaños. Dice que es sin anualidad y cargada de beneficios. Ya vimos que tiene hasta 3% de cashback, hasta 18 meses sin intereses en establecimientos participantes. Falta ver cuáles establecimientos son los participantes. Va a ser tarjeta Visa, como les también en la imagen de acá abajo. Y al parecer van a ser dos diseños. La negra es la mera buena, según yo. Aunque la otra creo que es transparente, Quizá nos sorprenda con hay diseños variados. Dice que tiene descuentos de hasta 50% y es prácticamente inclonable. No nos da como justificación de los beneficios, o sea, el 3% de cashback, ¿en qué? Usando Rappi, a lo mejor, nada más. 18 meses sin interés en establecimientos participantes. Quizá el único establecimiento es los frijoles Doña Chonita y pues a nadie le gustan. Descuentos de hasta 50%, ¿en qué? Prácticamente inclonable, ¿por qué? Sí les faltó como que justificar un poco esos puntos. Si no te convence, puedes cancelarla gratis en segundos de la app, eso es bueno. Lo único que me da cosa es que como es de crédito, pues muchas tarjetas de crédito pueden afectar tu historial si las pides muy seguido y demás. Entonces ya es un rollo si tienes tarjetas de crédito. Dice 3% de cashback en Rappi, 2%, ahí está, 3% de cashback en Rappi, 2% con tarjeta digital, 1% con tarjeta física. En todos los establecimientos, si no son puntos ni millas, es dinero real que tú decides cómo usar. Ok, eso sí suena bastante bueno. Y como dice este muchacho, de solicitud a compra en 5 minutos, usa tu RappiCard digital para comprar en línea mientras llega tu tarjeta física. ¿Por qué no nacimos para esperar? Pues porque no. Ah, ya están justificando todo. La verdad, no le había dado un vistazo tan. O si lo he visto, me suena. Pero miren, aquí dice hasta 50% en Gaia, ASAP, el Tizoncito, Moshi Moshi, KFC, La Vicenta y Rappi, que son prácticamente restaurantes en su mayoría. Meses sin intereses en tiendas participantes y es inclonable. Y tiene un asterisco, ese asterisco. Ah, mira. No manches. No sé si ya lo leyeron, pero ahorita van a ver. Dice. Solo tú tienes acceso a tu tarjeta digital con contraseña, huella o rostro. Congela y descongela tu tarjeta desde la app en cualquier momento. Si detectamos un movimiento sospechoso, te contactaremos para confirmar ese cargo. Ojalá se contacten rápido. Cargos no reconocidos, haz una aclaración en segundos. Esperemos que no nos cobren por esas aclaraciones. Y vean eso, tu tarjeta física no tiene números y el chip está protegido a un nivel que hace incosteable su clonación. ¿Por qué será así?
No lo sabemos, pero sería nuestra primera tarjeta sin los números impresos en la misma. No recuerdo cómo se llaman. Si te acuerdas tú, déjamelo acá en la descripción, pero tengo el nombre en la punta de la lengua. Ese tipo de tarjetas que no tienen número tienen un nombre en específico, pero bueno, ahí lo vamos a estar checando. Aquí está como la app tradicional. Todo en menos de 5 segundos. Consulta. Enamórate, consulta, shalala. Atención 24/7. Bueno, sí, sí te atienden. Yo sí he usado el servicio al cliente de Rappi y sí me atendieron bien. Aunque mucha gente se queja de que según Rappi, pues te cancela la cuenta de cualquier cosa. A mí no me la han cancelado por mal uso, nada. Nada más tengan cuidado. Tus transacciones claras en tiempo real y con su mapa. ¿Quién se hubiera imaginado que el Café Cometa se llama Comercios Mercurio S.A.? Reflejamos el nombre que sí conoces en tus transacciones y estados de cuenta. Siempre sabrás en qué gastaste. Eso igual está bueno, aunque debería de incluir ambos, ¿no? Ah, miren, hasta tiene un mapa. Ah, es lo que decían. ¡Wow! Eso está bueno. Eso sí está muy padre. Te convence sin anualidad. Te regresa hasta 3% de cashback, hasta 18 meses sin intereses en establecimientos participantes. Descuentos hasta 50%. Es prácticamente inclonable. Bueno, ahora sí ya me convencieron. Si al usarla decides cancelarla, puedes hacerlo en segundos sin costos de la app. Nada que perder. Ok, me convenciste, Rappi. Súmenme a la lista, pero ya. Entonces aquí vamos a colocar el correo electrónico. Les dejo el link acá abajo para que accedan. Metan su correo electrónico y listo, y a ver qué sucede. ¡Woohoo! Dice RappiCard. Ya estás en la lista. Copia y comparte con tus amigos el siguiente link, que es el que les voy a dejar acá abajo en la descripción, para avanzar lugares y ser de los primeros en solicitar RappiCard. Dice que mi lugar en la lista es el 2896. ¡Qué rápido llegamos! Tenemos 3 puntos y 0 referidos. Supongo que sumas puntos haciendo cosas, ¿no? Entonces vamos a compartir este codillín. Ahí se los dejo en la descripción para que pidan su RappiCard. Eso sería todo. Déjenme ver si me llegó algún correo. Bueno, lo comparto en la página de Facebook ahorita y cuando publique este video, pues ya lo verán. Eso sería todo por este video. No me llegó ningún correo, eso no me gustó tanto. Entonces no sé cómo dar tracking a esta onda. Si tú lo sabes, déjamelo acá abajo en los comentarios. Eso sería todo por este video. Yo soy Archislas, esto es Mainstream al Cuadrado. Bye.